provincia María Trinidad Sánchez. La Dirección de Servicio Regional de Salud del Nordeste, R3, ¿sí? A través del Departamento de Gestión de Comunicación de la institución, da a conocer a todos los medios de comunicación y a la población en general de la provincia de María Trinidad Sánchez sobre la situación real de los siguientes aspectos. Primero, el Centro Clínico y de Apoyo Diagnóstico del Primer Nivel de Atención, inaugurado el 27 de abril del 2015, obra que no ha sido entregada formalmente por la OISOE al Servicio Nacional de Salud y del cual, al momento de ser inaugurado, para tales fines se dispuso la supervisión de dichas instalaciones y del equipamiento contemplado en los términos contractuales establecidos entre ambas entidades. Resultando en dicho informe la contemplación del aspecto de aspectos estructurales que deben ser corregidos por el ingeniero o compañía contratista de la misma. En ese mismo orden, el personal designado a dicha dependencia en más de un 90% fueron reclutados por las autoridades de la referida provincia y en consecuencia seleccionados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública en el Departamento de Recursos Humanos de dicha institución. Proceso llevado a cabo atendiendo a los perfiles de puestos requeridos para los fines correspondientes. Al momento no se han emitido todos los nombramientos y nos mantenemos gestionando la canalización de los mismos para que sean oficializados por las autoridades superiores. Segundo, en lo concerniente a las ambulancias recibidas en calidad de donación por el Ministerio de Defensa a los hospitales Dr. Luis Bonilla y El Factor, no fueron entregadas las matrículas de dichos bienes, por lo que se encuentran en proceso de traspaso y por ende de incorporación al patrimonio de este Servicio Regional de Salud. De esta manera podrá ejecutarse del gasto para cobertura de seguro full, como lo ameritan atendiendo al equipamiento de la misma, disponen como medio de transporte del traslado base. Perdón, ¿te oye? ¿Puede disponer de transporte del traslado básico? Al día de hoy, la matrícula está a nombre del Ministerio de Defensa, por lo que debe ser agotado el proceso de transferencia al servicio regional, lo cual se han hecho los trámites correspondientes en ese sentido, para que la misma pasen a formar parte de la flotilla de transporte sanitario de la provincia y región. El director regional de Salud Nordeste, además, informó a través de su relacionador público que el nuevo modelo de salud de la República Dominicana se basa en la desconcentración y descentralización de los servicios, proceso en curso, así como la autogestión institucional, por lo que se ha estado en conversaciones tanto con la OISOE como con el Ministerio de Obras Públicas para la agilización de la terminación de los hospitales de la región que actualmente se encuentran en remodelación, para que pasen a prestar todos los servicios a la población y además asuman el nuevo modelo con una autogestión que le permita su operatividad y rentabilidad. Dirección de Gestión de la Comunicación.